Cuando era chiquillo, lustraba zapatos. Lo que ganábamos, sacábamos para fruta. Luego conocí a un amigo llamado Alan. Vendíamos periódicos en los micros. Yo me llamo Jaime. En mi trabajo me dicen gamarra, manotas, el tigre, el eléctrico, cigarrito. Posteriormente nos metíamos a las tiendas, sacábamos ropa, dejábamos la ropa vieja y nos vestíamos, y esa ropa la vendíamos para comer algo. Trabajé en la compañía Baza como eventual. Luego que trabajo en una fábrica de ollas. Trabajé 3 meses también como eventual en la calle. Me iba a buscar trabajo, o sea, lavando carros, ¿qué iba a hacer? Me fui por Paseo de la República. Los patas me hablaron bonito, claro, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Por favor, búscate otro sitio. Nosotros tenemos nuestra mujer, tenemos nuestros hijos que mantener. Y aquí estamos de más. Acá hay pocos carros. Vete por Miraflores. Me agotaron. ¿Qué iba a hacer? Posteriormente vi un muchacho que se ganaba la vida limpiando lunas. Yo dije, me pregunté, ¿cuánto ganas tú? Me gano más o menos siquiera para vivir. Yo dije, ¿hago lo mismo o no? Pues necesito un trabajo, no tengo el apoyo de familia y tengo que trabajar. Tengo que buscar, no trabajar, simplemente buscarme la vida de esa forma. Luego tuve que meter el agua. No faltó uno que me dijo, está lloviendo. Le metí el lance. No faltó uno que me dijo, me la estás engrasando. Bueno, agarré el spray. No faltó uno que me dijo, ¿cuál es la última? Tuve que saltar la ruda y la cruz. Y ahora estoy con todas las tácticas. Yeah.
vez, en nuestra casa. Mi mamá, mi tío, mis hermanos. Yo tenía mi cuarto grande, bien amplio, mis libros, mi cama, todas mis cosas. Vino la ley de desahucio por declarar en estado ruinoso la casa, porque ahora es oficinas y nos botaron a todos. ¿Qué iba a hacer? Hoy en día todos estamos desunidos. Mi mamá por un lado, mi hermana por un lado, mi hermano por un lado, yo por un lado. Pues si yo no lloro, no lloro porque las lágrimas son maldiciones. Yo no quiero que esas lágrimas maldigan a mi hija. Por eso que todo el sufrimiento me lo guardo yo mismo. Lo soporto, lo aguanto y me lo freno. Y por eso que yo quisiera que ustedes vean a mi hija, la vean, la conozcan. Es mi esperanza en la vida, ya que yo fracasé, no quisiera que mi hija fracase, no quisiera que pase el sufrimiento que yo lo he pasado.